sus días de victoria se acabaron. Ya no irán más lejos con los vehículos modernos que acostumbraban robar. La policía capturó a los nuevos injertos de Breña, una banda de raqueteros que sembró el terror en los distritos de San Miguel, Breña y Pueblo Libre. Acá los vemos en uno de sus últimos atracos. Esperan que su víctima baje del auto para entrar en acción. Uno de ellos se cubre el rostro con un pasamontañas. A la dueña, en la puerta de su casa, no le queda otra que entregar las llaves del carro. Luego, sin más, se marchan con el botín. Hasta el momento estamos recuperando 3 vehículos de alta gama que estos sujetos días antes los habían robado. ¿Con ferocidad? Claro, siempre utilizando armas de fuego. A Percy Vázquez Lino, Ángel Manrique Pérez, Franklin Agurto y Miguel Campos se les encontró armas, droga, capuchas y chalecos antibalas. Pero no fue el único golpe que dio la policía. En Lambayeque, los agentes capturaron a este hombre que había sorteado a la justicia desde el 2015. Lo buscaban intensamente por robar 150 mil soles a la empresa de caudales para la que trabajaba. ¿Has hecho conocer el motivo de tu detención, no? Sí. ¿Estás arrepentido por lo que has hecho? No, porque no he hecho nada de eso. ¿No has hecho? No he hecho eso. Ray Marcel Jaramillo Coaguila trató de despistar a los policías al afirmar que era seguridad de una agroexportadora en Olmos, pero todo era mentira. Esa pistola es de la empresa. ¿La pistola de la empresa? Del revólver. La pistola es mía. ¿La pistola es de usted? Sí. ¿Y el revólver? El revólver es de la empresa. ¿Eso que él dice? No, es pistola. ¿Esta pistola? Es mía. ¿Esta pistola? Es mía. ¿Es de usted? Sí, es mía. ¿Y este revólver? Este revólver es de la empresa. Según los agentes, quería justificar el uso que supuestamente le daba a las dos armas que le incautaron. En ese mismo operativo, la policía capturó al ciudadano ecuatoriano Jorge David Cadena por portar un arma que un policía reportó como robada en el 2013. Estas capturas las ejecutaron las divisiones contra el crimen organizado y de robos de la policía.